Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. Buenos días, familia Spanglish. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anaís, para todos ustedes que no me conocen. Yo soy Anaís y les invito a que se suscriban para que formen parte de la familia Spanglish. Y así la familia Spanglish sigue creciendo con la gracia de Dios. Y todos ustedes que siempre están conmigo, bienvenidas a otro video a mi canal, a nuestro canal. Muchas gracias por estar aquí. Hoy es octubre. Alexa, what time? What day is it today? Today is Monday, October 12th, 2020. Hoy es octubre 12 del 2020. Yo ya ando aquí en mi oficina porque siempre se oye raro cuando digo mi oficina. Pero aquí ando. Porque tengo trabajo que hacer y tengo que aprovechar ahorita porque las niñas están en vacación. Hoy es, esta semana tienen vacación, entonces puedo aprovechar en trabajar y hacer nuevas cosas esta semana porque no tengo que estar como pendiente de sus clases. Entonces aquí está Matías. Saluda, Matías. Matías. Entonces sí, voy a estar trabajando el día de hoy. Tengo unas cositas que tengo pendiente, unos pedidos. Déjenme, me siento un ratito y platicar con ustedes, porque siento que no he platicado con ustedes en mucho tiempo. Ay, se van de lado. No las sostengo. Ahí. Ok. Sí, siento que no he platicado con ustedes en mucho tiempo. Siento que como que estoy súper atrasada con los vlogs. Tengo un vlog antes de este. So yo creo que para ese tiempo ya los vieron los tres vlogs que yo he estado atrasada con ellos. El último vlog es el vlog que fuimos a recoger a mi nuevo perrito, Binks. Lo fuimos a recoger. Estoy tan enamorada de mi nuevo perrito Binks. Él es un Golden Doodle, es un F1B Golden Doodle. Entonces, su papá de él ya es un Golden Doodle y su mamá era pues un puro. Entonces ya viene como la mezcla. Estoy súper enamorada con él, pero sí es mucho trabajo ahorita porque está chiquitito. Apenas tiene 9 semanas y pues me tengo que salir cada como 3 horas. A sacarlo al baño y como que casi no duermo porque estoy como pendiente que él no, hold on, que él no se haga del baño en la jaula. Ya lo entrené a cómo ir a cómo dormir en su jaulita, porque antes no dormía en la jaulita, dormía conmigo en el sofá, pero ya está entrenado, ya como que ya sabe pues, y ya duerme en su jaula, pero sí tengo que estar pendiente que no se me haga del baño, porque como él está chiquito, pues no puede aguantar el pipí pues tanto tiempo. Ok, entonces sí, se me cayeron unas cosas, porque estaba sosteniendo mi cámara con esto, pero Matías los quiere. Entonces, como les estaba diciendo, ahorita estoy como con el perrito. Ayer me rasguñó aquí porque tiene las uñitas como larguitas. Entonces ya este miércoles lo llevo a sus primeras vacunas. Pero estoy muy, muy contenta con él. Me está tomando mucho tiempo porque pues tengo que estar pendiente de él y acostumbrarme a él. Y si se preguntan de mis otros dos perros que yo tenía, porque sí se los enseñé, unas veces se los enseñé. A ellos los vendí. Porque ellos como que ocupaban mucha energía, tenían mucha energía y yo no tenía el tiempo para darle la energía, pues darle toda la atención, todo lo que ellos ocupaban. Y
encontré dos familias que los quisieron adoptar, dos familias que ya tenían experiencia con esa raza de perros, entonces se los di a ellos. Entonces por eso ya no tengo mis otros perros, porque pues no estábamos bien, como el estilo de vida de ellos no era como el estilo de vida mío, entonces por eso ya no los tengo y ahora están con mejores familias y tienen más campo y todo eso. Pero por eso yo no los tengo ya a esos perros. Y sí, les quería contar eso porque si se preguntan, si alguna de ustedes se pregunta que dónde están mis otros perros, pues por eso ya no los tengo. Y me esperé un tiempo, hice mi research en otra raza que sería buena para niños, para familia. Y esta es una de las razas que recomiendan como para familias. Entonces sí, y ahorita me voy a poner a trabajar. Tengo unos nuevos diseños que tengo que hacer. Tengo esta camisa, no sé, yo sé que muchos de ustedes no me siguen por Instagram, porque ahí es donde estoy más activa con lo de mi tienda y con todo de mi negocio. Pero tengo este nuevo estilo de camisa disponible que dice un día a la vez. Me encanta este estilo. No lo tengo en este color morado, sino lo tengo disponible en negro. Lo tengo en beige, blanco, baby blue y como pink. Esos son los colores que las tengo disponibles. Si están interesadas, tengo este estilo. También tengo otros estilos de... Saqué tres estilos. Tengo uno de niño que saqué. Pero casi no estaba sacando camisas porque estaba tratando de ahorrar para una máquina para que me ayude más con mis camisas. Porque yo antes hacía mis camisas con... Cuando le ponía el pegamento, lo pegaba con una plancha y le daba como el calor de la plancha. Y a veces la plancha no era tan caliente. Y llegaba donde se... levantaban como las letras. No sé por qué esta no se ha levantado, porque esta está hecha con la plancha, pero no se le ha quitado. Pero gracias a Dios, Dios es tan bueno y siempre está allí Él y sabe cuando uno necesita algo y les ayuda. Y ahora pude comprar mi maquinita. ¿Y quién viene allí? Y a mí. ¿Quién es? Can I help you? Hi guys. Hi vlog. So I went to take the dog outside to go bathroom and... Did he go? Yep. Poop and pee? Where is he? He's outside. Why don't you bring him in? Pero sí, como les estaba diciendo, pude comprar mi máquina. Ahora ya puedo hacer mis camisas mejores calidad. Y también pude comprar mi printer que necesitaba para hacer más diseños, más cosas para mi tienda. Entonces estoy tan contenta. Dios es tan bueno, Dios es tan fiel, que sabe. Él es perfecto y sabe cómo trabaja todo. Y uno solo tiene que tener paciencia y irnos con el tiempo de Él, porque el tiempo de Él es perfecto. Entonces sí, estoy contenta. Me voy a poner a trabajar. Y ahí viene Pinksy. Ahí viene Pinks. Mírenlo. Pinks. Hi, Pinks. Ay, cuidado, se come esas peanuts. Dile, hi, Pinks. Hi. Subscribe. Miren cómo se les ensucia las patitas. Uh-huh. Oh, no. Ok, bye. Gracias por visitarme. Bye. Pues sí, familia Spanish, me voy a poner a trabajar a ver qué hago. Tengo que guardar todo esto. Les quiero enseñar algo que encontré. Fui a la Costco con mi mamá. Déjenme pongo todo esto. Fui a la Costco y encontré estos vasos que andaba yo buscando porque se venden súper rápidos. Son 12 vasos con 12 tapaderas. Pero estos vasos son cambia color. Pero lo bueno es que vienen 12 tapaderas y vienen 12 vasos. Pero vienen así los vasitos, ¿sí ven?
Este es un vaso de color de... Este también cambia de color. Este es de Nightmare Before Christmas. Miren. So, este vaso es como la misma medida de uno de Starbucks. Este de aquí es de Starbucks. So, son de la misma medida. Pero este cambia de color con bebidas frías. Y este es un cambia color, pero... Espérenme, saco la tapadera. Es cambia color, pero con bebidas calientes. Entonces, esos están perfect para bebidas de café caliente, como las que les gusta tomar café caliente. Entonces, estoy tan emocionada que pude encontrar estos. Antes vendían como de estos, pero no los encontré. Pero estos están so cute. So cute. So I love them. So tengo estos disponibles. Tengo que hacer un diseño para sacarlos. So I love it. I love it. Entonces sí, familia Spanglish, me voy a poner a trabajar. Y ahorita nos miramos en un ratito. Muchas bendiciones. Familia Spanglish, ya son como las 5 de la tarde y no les he grabado en todo el día desde la última vez que les grabé, que empecé el blog, que estaba en la oficina. Aquí sigo en la oficina y les cuento que he tenido un día súper estresado. Como muchos de ustedes, no sé si todas saben, pero yo el año pasado Dios me dio la bendición de poder comprar mi casa. Ya cumplí un año de tener mi casa, de estar sola con mis hijos en nuestra propia casa, yo hacer mis propios pagos y todo eso. Y toda la gloria es a Dios, porque pues me ha dado la fortaleza, la sabiduría, yo creo que así se dice, para salir adelante sola. Entonces, la semana pasada recibí como una carta diciéndome algo de mí. Aseguranza de casa, porque la gente que tiene casa tiene que tener aseguranza de casa. Entonces se hizo un big mess, un revoltijo con mi aseguranza. Esta compañía decía que no tenía aseguranza, ellos decían que sí, que la tenía con ellos y ellos no encontraban el récord. Entonces yo decía, no tuve aseguranza por todo el año. Gracias a Dios, yo tengo una buena relación con mi agente de casa, mi real estate. Yo la quiero mucho a esa señora. Tenemos una relación muy buena. Cuando ocupo algo, siempre la llamo. Cuando no entiendo algo, la llamo. Ella siempre está allí. Entonces la llamé. Gracias a Dios, ella me ayudó. Mi mamá me ayudó. Mi hermanita me ayudó. Mi hermanita pasó llamando todo el día a las aseguranzas, preguntando y todo. Y tuve un día muy estresante. Estaba hasta el punto de llorar porque estaba estresada. Mi mamá estaba estresada. Todos estábamos estresados porque unos nos decían que sí, otros nos decían que no había seguros aquí, que no había... súper, un caos. Pero gracias a Dios, como que lo pudimos resolver. Todavía no está resuelto. Pero en eso me pasé todo el día y haciendo una orden. Ya tengo aquí esta orden que tengo que enviar. Ya la terminamos. Tengo esta orden aquí de unas calcomanías para un coche. Ya están hechas. Y hice este vaso de venta. Este está disponible. Todavía está disponible. Si les gusta, me mandan un mensaje. Pero miren qué bonito. Es de Winnie the Pooh. Yo lo diseñé. Yo hice el diseño. Está super cute. Estaba trabajando en él. Ahorita tengo que trabajar en otros vasos porque quiero sacar más mercancía, porque siento que no he sacado. Entonces tengo este disponible de Winnie the Pooh. Si hay uno de ustedes que les ama Winnie the Pooh. A mí me encanta Winnie the Pooh, pero no me quiero quedar con él. Entonces está él disponible. Si están interesadas, $20. Envío ya incluido. Viene con dos popotes. Viene con el popote original de Starbucks. Y viene con otro popote que yo trato de combinarlo con el diseño del vaso. Como este diseño, yo lo mandaría con un popote rojo. Entonces va con dos popotes. Entonces, en eso ha estado mi día. Solo me he salido de esta casita para comer. Fui a comprar algo de comer
para chequear a mis hijas y a Matías, cambiar el pañal a Matías. Y ahorita me acabo de salir de bañar porque ya puedo bañarme y volví porque quiero aprovechar todo el tiempo que tengo esta semana, porque como les dije, las niñas están en break, están en fall break, entonces quiero aprovechar para sacar nueva mercancía, para hacer pedidos. Entonces sí, ahorita voy con Matías allá afuera. Pero sí, familia Spanglish, aquí sigo. No sé si voy a seguir grabando o mañana les grabo otro día, pero sigamos con el video. Buenas tardes, familia Spanglish, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anaís. Para todos ustedes que no me conocen, yo soy Anaís y las invito a que se suscriban para que formen parte de la familia Spanglish y así la familia Spanglish siga creciendo con la gracia de Dios. Y todos ustedes que siempre están conmigo cada uno de mis videos, muchas gracias por estar aquí otro día más. Hoy es la segunda parte del vlog que les empecé hace dos días. Y estoy aquí en el carro con la Trina. Y está triste porque ¿qué te hizo Binks? He scratched me. Enséñanos, la raguñó. Es que tiene las uñitas muy largas y anda rasguñando. Ahorita como que está en la etapa donde muerde, anda mordiendo porque le pican los dientes y anda rasguñando. Pero ahorita estamos en el carro. Mírenlo, Binks. Binks, pórtate bien, Binks. Estamos en el carro porque vamos para que le pongan sus vacunas. Tenemos cita hoy a las 12, son las 11 y media, estamos un poquito largo, entonces ya nos vamos a ir. Y sí quería compartirles este día hoy porque vamos a vacunar a Binks. Está triste, no le gusta el carro, llora mucho. ¿Verdad, Binks? Binks. Pero sí, ya nos vamos y ahí está Matías. Matías, dile hola. Hello. Dile bye bye. Ok, ya nos vamos y nos miramos ahorita en un ratito. Ya llegamos al veterinario. Aquí estamos, aquí afuera. Se llama Geyser's Animal Hospital. Y el Binks está muy nervioso, ¿verdad, Binks? No. Oh, pobrecito, sabe que lo van a vacunar. Oh. Al pobre Binks. ¿Hmm? It's okay, Binks. You're gonna be fine. It's okay. Binks. What, guys? Binks? My Binks loves me. Miren, me quiere mi Binks porque se durmió. Miren. Él sabe que yo soy su mamá. Oh, sí. Oh, so sí. Why are you zooming in? And look at Matias. Yeah. Say hi, Matias. Yeah. Say subscribe to the channel. Yeah. Dale, thumbs up. Decirle que le haga. Like this, Matías. And good job. Yeah. Mi familia Spanglish, se acaban de llevar a Binks como a las 12 y digamos 4. Y son las 12 y 6 y ya lo regresaron. Ya le pusieron las vacunas y le pusieron el chip porque si se pierde, pues lo pueden regresar a donde nosotros. Okay. Pero ya lo... Yo y la Pita estábamos like, oh, vamos a meterlo en el YouTube, vamos a relajarnos, se van a tardar. Y ni dos minutos se tardó la girl, Pita. I just wanted to watch YouTube. Pero ya está Binksy y ahorita ya nos vamos de regreso a la house, ¿ok? Bye. Ok, familia Spanglish, ya estoy de vuelta en casa, ya estoy en la oficina porque... Tengo muchos. Mama. Llegó Matías. Close the door. Tengo unos pedidos que tengo que hacer y los quiero mandar lo más pronto posible. Déjenme cierro la puerta. Entonces, como les estaba diciendo, tengo unos pedidos que quiero terminar y hacer el día de hoy. Y los quiero hacer lo más pronto posible que pueda. Porque hay
un vaso que me ordenaron que se toma como 3 días y lo quiero mandar lo más tarde este sábado. Entonces en eso voy a estar ahorita, voy a estar trabajando y a ver cuando les vuelvo a grabar. Pero les quería contar una historia que pasó ayer. Es la primera vez que yo como witness, como que yo veo esto en vida real. Siempre lo miraba como en Instagram o en TikTok. Lo miraba como en Facebook, en cosas así, pero yo nunca tuve la experiencia de estar allí cuando algo así pasara. Bueno, ayer yo tenía que ir a la Michaels a comprar unos materiales, tenía que comprar viniles para pues los pedidos que tengo. Y me acompañó esta Kaeli, me acompañó a la tienda, porque no, a mí no me gusta andar en las tiendas solas. A veces sí voy, pero no me gusta andar sola en la tienda. Entonces le dije a ella que me acompañara y me acompañó. Fuimos a la Michaels, compramos lo que teníamos que comprar. Y después le dije yo a ella que quería cenar para la cena y me dijo que quería espagueti. Entonces le dije, pues tenemos que ir a la tienda a comprar la carne y lo que me falta pues para hacer el espagueti. Porque yo soy como una latina, pero latina como media italiana, porque siempre tengo pasta en mi casa, siempre tengo la salsa de espagueti, siempre tengo los materiales que uno necesita para cocinar espagueti, pero lo único que me faltaba fue como la carne molida. Entonces fuimos a la tienda, fuimos a Seymour y andábamos yo y ella allí agarrando las cosas súper rápido. Le dije, vamos a agarrar solo lo que necesitamos y nos vamos, porque no me gusta dejar a mis hijos solo por mucho tiempo. Y esto estaba Tatiana, Lapita, Matías y Isla solos en la casa. Entonces yo dije, no los voy a dejar tanto tiempo, entonces hay que apurarnos y agarrar las cosas. Entonces ya agarramos todo lo que teníamos que agarrar y le digo, vamos a hacer fila para pagar. Las filas estaban súper largas en la Seymour. Y le dije a la Kelly, pues hay que ponerlos aquí atrás. Nosotros íbamos caminando y nos pusimos atrás de un señor. Y estamos ahí paradas esperando pues que se moviera la línea. Pero nosotros nunca le pusimos como atención al señor. Y nos dimos cuenta. Y después como al ratito llegó como una muchacha trabajadora de allí de Seymour. Y le dijo, necesito que te pongas una mascarilla. El señor era un señor americano. Bien. Tenía sus opiniones el señor y empezó a gritarle a la muchacha y le dice, llama no sé quién a un trabajador ahí. Y le dice, ya no, aquí ya no trabaja esa persona. Pues yo quiero hablar con tu manager. Y la muchacha le dice, yo soy la manager. Y le dice él, a mí no me importa, pero también usaba malas palabras. Y yo y Kaeli estábamos atrás. No le importó que había una niña atrás de él diciendo malas palabras y diciéndole que él siempre iba allí cada semana, que ella pasaba por donde él y lo miró sin mascarilla y no le dijo nada. Y después empezó a decirle cosas a un viejito como más adelante. Era un señor mayor, le estaba diciendo malas palabras y le estaba diciendo que por su culpa de él, ellas les estaban diciendo algo a él, porque si no fuera por él, ellas no les hubieran dicho nada que se pusiera mascarilla. Entonces él estaba peleando, dice que después la esposa, él estaba diciendo algo a la esposa, pero tengan en mente que este viejito, al otro, este señor le estaba diciendo cosas al otro viejito. El viejito no decía nada, el viejito estaba como minding his own business, no les ponía importancia al señor. Y yo lo que tenía miedo que este hombre, porque era un señor, ella estaba como en sus 50, pero estaba gordito y me daba miedo que fuera y le pegara al viejito.
yo y Kaeli atrás de ellos, no sabíamos qué hacer, solo estábamos like, como viendo allí, y yo me volteé y estaba una señora con una carreta y como que yo la quedé viendo y después vi que se pasó ella y empezó a hablar ella, pues ella era la esposa del señor que no andaba mascarilla. Entonces ella también decía, pues si tú tienes un problema que yo no ando mascarilla, pues no estés en mis alrededores, en mis 6 inches, no estés a donde yo, en mi lugar mío, no hay ni una ley que dice que nosotros tenemos que tener mascarillas, saquen la ley, que no sé qué. Estaban gritando en todo en la tienda y toda la gente viendo. Y luego vino otra trabajadora de Saymark y le dijo, es una ley de California, que ahora es una ley que uno tiene que andar mascarillas, y porque no le hacía caso a la muchacha que si no se iba a poner la mascarilla que se saliera de la tienda. Él decía que no, que él todas las semanas iba allí a comprar y que no sé qué, que no sé cuánto, y no se quería ir de la tienda. Y le estaba faltando respeto a la muchacha, a la security. Les estaba gritando, les estaba diciendo malas palabras, al viejito otro también. Entonces yo y Kaeli allí paradas porque no sabíamos qué hacer. Y ellos que no se iban a poner la mascarilla, que no sé qué. Bueno, yo estaba parada allí y la cajera me vio a mí parada allí y me hizo que me viniera. Era una señora mayor, también americana, y me dice ella, yo no sé por qué te hacen tanta cosa, que se pongan la mascarilla. Y al lado mío estaba el viejito, el que le estaban diciendo cosas. Bueno, nosotros nos salimos de la tienda, no sé qué pasó, pero fue la primera vez que experimentamos o tuvimos presente en una situación así. La Kaeli tenía miedo. Hasta yo le dije yo, ¿tienes miedo, Kaeli? Le hace, sí, tenía miedo. No sabía. Y en mi opinión, yo no sé si todos piensan así como yo, pero en mi opinión, yo pienso que por eso está el país como está, por gente así que no puede seguir la ley en ponerse la mascarilla. ¿Qué tanto te va a pasar por ponerte una mascarilla? ¿Se te va a bajar el ego? ¿Qué te va a pasar por seguir las leyes en ponerte una mascarilla? Yo no entiendo por qué no lo hacen, porque quieren dar la contraria. Por eso estamos como estamos en estos tiempos, porque la gente no quiere seguir reglas. No es como que estamos en comunismo, que nos vamos a hacer, el país se va a hacer comunismo por seguir una ley que tenemos que ponernos mascarillas. Yo no entiendo qué tan mal es poner una mascarilla, no lo entiendo. Pero eso nos pasó ayer y quería contárselos a ustedes porque nunca había vivido yo en eso. Había vivido eso solo por Facebook, Instagram y todo eso. Pero sí, eso nos pasó ayer, familia Spanglish. No sé qué más decir. Solo hay que orar por este país porque nos estamos empeorando. No nos estamos mejorando, nos estamos empeorando. Y siempre va a haber gente que da la contraria y uno solo tiene que seguir. Entonces sí, yo le doy mucha prop al viejito ese que no les dijo nada, como que el viejito ni los oía, Si fuera yo le hubiera dicho, oye, no me estés faltando el respeto, ¿ok? Porque le estaba diciendo muchas cosas a este viejito y el viejito como si nada. Pero sí, familia Spanglish, no sé. Sigamos con el video. Bye. Familia Spanglish, no les miento, aquí sigo. No sé cuándo les grabé la última vez. Yo creo que eran como las 1 o 2. Son las 6 de la tarde y aquí sigo trabajando. Ahorita estoy poniendo mis vasos que tengo todavía disponibles en Instagram para ver si se venden. Tengo este de The Nightmare Before Christmas. Este vaso cambia de color. Si algunas de ustedes están interesadas, está a $20 con envío ya incluido. Cambia de color con bebidas frías. Luego tengo este. Este es nuevo, lo acabo de terminar. Y dice Concha Power. Y tiene conchitas por el vaso. Está bien bonito. Mírenlo. El popote está rosita. Lo mandaría con un popote rosita y un verde. Pero está bien bonito. Dice Concha Power. Entonces voy a poner este. Este también está a $20.
aquí sigo y ahorita solo voy a terminar estas fotos y ya me voy a meter adentro porque todo el día he estado aquí. Terminé un pedido de 4 vasos. Gracias a Dios los terminé, ya los tengo empacado para enviar. Tengo 2 paquetes mañana en llevar. Estoy trabajando en un vasito ahorita que ese lo voy a terminar mañana para también enviarlo ya. Y por allá tengo otro que estoy trabajando. Ese lo tengo que dejar. Se tarda un poquito más porque tengo que ponerle como epoxy y todo eso. Entonces ese se tarda más. Pero en eso he estado trabajando ahorita. Entonces sí, familia Spanglish. No sé si voy a seguir este video. Si lo sigo, ustedes van a ver. Si no, muchas gracias por llegar a este punto del vlog. Muchas gracias por ver el vlog entero. Y como siempre les digo, que Diosito me las bendiga, me las guarde, me las cuide donde quiera que estén, a donde quiera que vayan. Y nos miramos aquí en el próximo video en este canal. Muchas bendiciones y adiós.